9 menos 25 de la noche aproximadamente, pasarán un par de minutos de esa hora. Estamos en Ronda Deportiva, estamos en Cantabria TV y por supuesto estamos con Bayucas, las mejores patatas artesanas, con las mejores patatas de Valderrible, con el mejor aceite, con una textura y un sabor espectacular. Ya todo el mundo pide Bayucas en todos los sitios. Cuando se va por ahí de excursión, las reuniones de amigos, las barbacoas, todo el mundo Bayucas. Pero, aparte de todo esto, decir que estamos de enhorabuena. Hace poco nuestra cadena ha recibido un premio. Premios Radio Televisión 2019, mejor cadena de televisión regional en esta tele, nuestra, en Cantabria TV. Es para estar muy satisfecho. Han reconocido el trabajo de todos los compañeros, han reconocido el trabajo de toda la gente que trabaja aquí y la verdad que es un auténtico honor poder enseñar esto, poder enseñar este galardón que le han dado a Cantabria TV. Y gracias a ustedes que lo hacen posible cada día estar pendiente de nuestros programas. Y bien, con Bayucas nos vamos a hablar con unos amigos que, por cierto, ¿os han tratado bien con los Bayucas a vosotros? Sí, aquí el amigo estaba de dieta, pero bueno. Hemos estado tomando unas antes de entrar. Irresistibles las Bayucas, ¿no? Muy buenas. Estamos con Eduardo Blasco y Roberto Veiga. Ellos, no sé si la palabra son nadadores, bueno, pero mejor nos lo van a explicar perfectamente. Eduardo Blasco, ¿qué sois? Nadador, deportista acuático, polideportista acuático, yo creo que sería. Polideportista. Polideportista acuático. Nunca lo había oído yo, pues eso. Mira, pues, polideportista. Una primera vez para todo. Venga, cuéntame un poco, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Pues bueno, somos dos nadadores profesionales. Yo practico tres deportes diferentes, la natación que todos conocemos. Uh-huh. He estado pues, becado y en la selección y demás. También actividades subacuáticas, dependiente de la FEDAS. Nado subacuático y salvamento deportivo, que depende de la RFES. Y aquí mi compañero... Yo hago dos, el de natación con aletas no, hago la natación clásica que todos conocemos y el salvamento y socorrismo. Bueno. La natación clásica la hemos utilizado, yo por lo menos, como una base para lo que ahora estamos consiguiendo en el salvamento. Y nada, desde hace un año entrenamos juntos, Edu y yo, y nos hemos embarcado en un proyecto que creemos que es bastante interesante. Estamos ahora mismo como nadadores del Noja y hemos fichado por un equipo francés. Uh-huh. Y ahora en cuatro semanas vamos a ser los primeros españoles que optan a medalla en el país vecino. Entonces, a ver... Vamos a ver qué tal sale. Bueno, todo eso me parece muy bien. Pero ahora me vais especificando, sección por sección, o deporte por deporte. Sí, perfecto. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo se consigue ganar? Bueno, pues a ver, la natación, yo creo que todo el mundo conoce un poco, ¿no? Como lo habrá visto en la tele y demás. Al final hay que dedicar muchas horas, se nada sin implementos, con el propio cuerpo. Hay cuatro estilos en la natación, que son el crawl, la espalda, la braza y la mariposa. Uh-huh. Las actividades subacuáticas, que tienen su origen en países comunistas, se trabaja sobre todo en Rusia, en el este de Europa, ya prácticamente yo creo que ya somos como 45 países, de hecho va a ser olímpico dentro de poco, un deporte que ya tiene mucha tradición, se trabaja sobre todo a nivel subacuático. ¿Me dices que me estás hablando de que vais a ser actividades subacuáticas? Actividades subacuáticas. Trabajamos con una monoaleta o con dos aletas independientes, con dos bialetas se llama, y bueno, pues tienen una especificidad, una vicisitud, unos reglamentos lógicamente diferentes a los de natación. Y luego el tercer deporte, que si no hiciera los tres deportes no podría ser profesional, es el salvamento deportivo, que emula la actividad del salvamento, pues intentando ser más rápido que los demás. ¿En qué consiste una prueba? Ponme un ejemplo. Pues yo creo que la prueba principal, la prueba reina, es 50 arrastres. 50 arrastres. 50 arrastres es la prueba más, el 50 más llamativa. Que es 25 nado, te sumerges, recoges un maniquí y haces 25 remolque de maniquí. ¿Cuánto puede pesar más o menos aproximadamente? Hay leyendas, ¿no? Yo creo que son 40 kilos realmente. Sí, 40 kilos de peso, se remolca una mano solo y se nada con la mano hábil, la otra sujeta al maniquí e intenta recorrerlo en el menor tiempo posible. Oye, la preparación física que tenéis que tener tiene que ser espectacular. Toda. Sí. Porque toda. Claro. Sí. El físico es la parte principal en los entrenamientos. Y que la gente no se imagine que estés todo el día en el agua, que sí, pero que también gimnasio, claro,
No. O sea, para ser profesional de esto, de hecho hay muy poquitos. Yo creo que somos de los pocos que nos podemos dedicar a ello, sí, profesionalmente. Estamos hablando de todo el estado. Sí, claro, muy pocos. Prácticamente nadie se puede dedicar a ello, nadie que haya ido a la Olimpiada. Yo tengo amigos que, bueno, hemos estado en todo y muy poquitos hemos sobrevivido. La verdad es que el tema del deporte en España, ya sabes, ¿no? Salvo el fútbol y poco más. Eso sí iba a preguntar. Está bastante complicado y bueno, la verdad es que la preparación es toda. Lo que pasa es que, bueno, romper muros, lo que estamos haciendo nosotros al final es romper, pues, con clichés, con frases hechas, con muros, de eso no se vive y demás. Yo me pago los estudios, me pago el coche, la casa, todo con el deporte. Viajamos por todo el mundo y llevamos, pues, la bandera de los lugares, de los equipos en los que estamos por todo. No sé si cuántos países han sido en 2 años, pero vamos. Pero España, vais también. Venimos de Australia, como venimos de Australia hace poco. Claro. O porque me decís que Australia y Nueva Zelanda son los. Sí, Salamento es una potencia. Sí. Yo estuve además en el Mundial de Belgrado. También es una potencia a nivel de subacuáticas. Y la verdad es que, bueno, estamos viviendo, pues, un sueño, ¿no? Que igual, pues, muy poca gente puede vivir en nuestros deportes y estamos muy agradecidos. Estamos recorriendo prácticamente todo el mundo. De aquí a 4 o 5 años, pues pocos países nos van a quedar. Me decís que en Australia y Nueva Zelanda es número uno en salvamento. Sí. Después en las demás categorías. Sí, en natación yo creo que es global, ¿no? Estados Unidos siempre es el que ha llevado la fama. Claro. ¿Por qué? Bueno, claro, eso es lo que me vais a decir. En Estados Unidos es quien más sobresale en el tema de natación, quizás. Pero sí, le dan una importancia especial, ¿no? En los colegios y en la. Y a los deportes en general. Ahí en Estados Unidos, todos los deportes, los que aquí se considera que son deportes minoritarios, en Estados Unidos, pues, tienen un poder increíble. Y unas instalaciones bárbaras. Sí. Sí, al final es un país muy vasto, con muchísimos más habitantes que España, y luego hay que tener en cuenta una cosa. Aquí se dice mucho que estos deportes son minoritarios. No es cierto. O sea, son no mediáticos. Y en nuestro caso ya ni siquiera eso. Son mayoritarios. O sea, todo el mundo hace natación. Todo el mundo hace natación, todo el mundo hace ciclismo. O sea, hay miles y miles de personas practicando, corriendo. De hecho, se practica más el ciclismo, el atletismo, la natación que el fútbol, independientemente de las licencias. Lo que pasa es que no se les da el bombo que se les tiene que dar, porque en el sistema capitalista en el que vivimos, si tú no produces, no cobras. Entonces, es un tema que hay que tratar con delicadeza. Yo creo que es bastante más complejo que echarle la culpa al fútbol. El fútbol es un espectáculo que llena estadios todos los fines de semana y nosotros no. O sea, yo, de hecho, cuando fui a los World Games, que preparamos y... ¿Cuándo fuiste esa? A los World Games, a los Juegos Mundiales en Polonia. Sí, sí. Nos llevaron allá a un estadio repleto de gente. Yo eso no lo había visto en mi vida, siendo nadador. ¿No le tiemblan un poco las piernas? Yo es que llevo muchos años, además en 3 disciplinas diferentes, y ya estoy un poco anestesiado ya, ¿no? Estoy un poquito vacunado, ¿no?, con el tema, pero sí que es impresionante. Cuando estás en una piscina repleta, vas a otro país en el que se vive de verdad y ves todo aquello y dices, joder. Sí, sí, yo sí que lo sufro un poco más. Yo, cuando hay mucha expectación, pues sí que te pones un poquito más nervioso. Oye, ¿me decís que ahora vais a ir a Francia? Sí, estamos fichados allí en un equipo y sí, nuestro próximo objetivo es en Francia. ¿Qué vais a hacer allí? El campeonato de Francia número 1, que es al que van los mejores franceses absolutos de salvamento. Y eso, tenemos mucha competencia allí y nada, vamos a intentar ser los primeros medallistas españoles. Oye, una pregunta un poco absurda. Si os ponéis a nadar, ¿cuántos kilómetros podríais nadar y de vuelta? Muchos. Bueno, hasta que se caigan los brazos. Sí, yo en mi época de Gijón, que es donde hice la base, nadaba 15.000 metros, 16.000 metros al día. Ajá. ¿En series? ¿Y cómo? O sea, no seguidos, claro. Claro, seguidos. Que son 6 horas, 7 horas de nado. ¿Y cómo terminabas? ¿No? Bueno, en esa época, ahora peso 86 kilos, pues pesaba 72. Ya. No estaba musculado ni nada, ahora la preparación es diferente. No digo que sea más fácil, ni mucho menos, pero es diferente. Para mí, psicológicamente, es más fácil la preparación. Físicamente hay días que es que no puedo ni conducir hasta casa. De lo reventado que estás. Sí. De que tener que darme en la piscina y a beber agua y igual pasa una hora y digo, bueno, ya me puedo ir para casa. Ya. Pero mentalmente es otro rollo. ¿Cómo es el día normal vuestro? Bueno, tú además estudias, ¿no? Sí, él trabaja, yo estudio, yo por suerte también gracias a Robert que me echa una mano, es mi liebre, la persona que me ayuda en los entrenamientos, yo me puedo dedicar a ello profesionalmente, puedo estudiar, no todo el mundo, incluso aquí tenemos un ejemplo de una persona sobresaliente y que... ¿Has dicho liebre? Sí, es una de las palabras que solemos usar. Sí,
porque nada, hacemos los entrenamientos él y yo mano a mano, claro. Y sí que, aunque yo haga salamento, pero cuando él prepara otra modalidad, pues yo hago las series con él. Claro. Me echa una mano, claro, con los entrenamientos, me hace de guía, de fantasma, cuando, claro, hay que pasar por cierta, exacto, distancia, pues él me hace pues el 70% de la distancia, luego yo ya termino. Todo esto, todo eso me ha acabado llevando a ser medallista español al final. De empezar diciendo voy a echarte una mano, pues al final, pues cuando entrenas con el mejor, pues te conviertes en uno de los mejores. Entonces, bien. Hace 4 meses gané medalla a nivel nacional y de ahí para arriba ahora. Porque esto, en España hay diversos campeonatos, un día estaréis en Madrid, otro en Barcelona. Sí. Pero el día a día es muy complicado porque nosotros... Es pues, que aquí nos está escuchando, nos está viendo gente, seguramente que también chavalitos nos estén viendo y dicen, oye, ¿por qué no practicar eso? ¿Por qué no yo dedicarme a este deporte? ¿Dónde quieren conoceros? ¿Cómo lo hacéis? Pues, ¿dónde tiene que dirigirse? Pues en las redes sociales nos pueden encontrar, yo suelo recibir a diario mensajes, por suerte nos sigue muchísima gente, yo creo que yo estoy cerca ya de 150.000 en toda España. 150.000. 150.000, siendo nadador, la verdad es que yo creo que de los deportistas así no, sí, mediáticos, estoy muy, hombre, bien arropado. Sin duda, o sea, igual que más. Que no me puedo quejar. Y recibo mensajes a diario y suelo intentar echar una mano, pues si el chaval es de cierta zona, pues le suelo intentar pues recomendar, ¿no? Pues vete a este club o haz esto. Yo quiero decir que se puede llegar con otro deporte si te dedicas a ello y acabas siendo bueno y lo haces bien, te puedes dedicar a ello, te puede pagar los estudios y puede ser una salida laboral incluso. ¿Cómo? Si nos dedicamos a ello profesionalmente, ¿no? Hablábamos antes que me ibas a contar el tema de por dónde competís. Pues mira, al año tenemos 3 campeonatos de España, que es el de invierno, el de primavera-verano y luego tenemos el campeonato por comunidades autónomas, más luego un campeonato internacional, 2 copas de España y las competiciones regionales para clasificarte para los nacionales. Al final, pues compites, intentamos clasificar, intentamos ir a las menos posibles, pero al final te salen sin querer al año cuántas competiciones. Pues no sé, yo... ¿Tú más qué haces? Tú estarás sobre las 15 y 15 yo puedo mínimo estar sobre las 35, más o menos. Claro. Son muchos picos de forma, es una locura. Hay temporada que empieza en una época y termina en otra. La nuestra no. Es continuo. La nuestra no. Estamos todo el año. Si hiciéramos solo uno de los deportes, aparte de que no podríamos vivir de ello, durarían 9 meses aproximadamente, ¿no? Sí. Las nuestras duran 12. Yo llevo 5 años sin parar. Seguidos. ¿Qué diferencia hay de España a otros países? ¿Qué veis de diferencia? Todo. Lo primero, la mentalidad. Sí, la mentalidad. Sí, la mentalidad. Tú ganas un campeonato en Francia y te saca el equipo, te sacan los principales medios, te sacan, te llaman, firmas autógrafos, cobras bien. Aquí tienes que ganar todo para que pase eso, para que marca o AS nos saquen, que nos han sacado, pues tienes que ganar, tienes que hacer hazañas, auténticas hazañas para que te den unos minutos en la tele o en la prensa, es tremendo. Normalmente la competición que hacéis la desarrolláis en Europa. Un año hay campeonato de Europa, claro, y al siguiente año mundial. Cuando es cada 2 años. Claro, cuando Europa, es Copa de Europa, sí. Cuando hay Copas de Europa, sí, porque vas por... El año pasado fue Roma, Holanda. Roma, Holanda y... Bueno, y Madrid. Y Madrid. Y Madrid. Hay 3 Copas de Europa. Claro. Bueno, también, que no las hemos citado, claro, antes. Hay 3 Copas de Europa. Pero depende del año. Cuando hay mundial, pues, por ejemplo, te toca China y Australia. Sí, y al final 5 o 6 países al año haces siempre. Mínimo. ¿Qué estáis metidos en la natación desde niños? Sí. Sí. Desde, sí, vamos, no recuerdo no estar metido en la natación. Siempre me he metido en el agua. Claro, totalmente. ¿Alguna alimentación especial? Depende de la época. Exacto. Es que... épocas de carga, lo que intentamos hacer es comer limpio. Claro. No, tampoco... ¿Comer limpio? ¿A qué le llamas comer limpio? Es evitar ciertas cosas. Quitar fritos, bollería industrial... Sí, hay cositas que hay que... Pero ya por salud, porque sí, también estamos sometidos a mucho estrés. Bueno, pero vosotros, con todo el deporte que hacéis, no tenéis que tener nada, de nada, de nada. Casi nada. Es que nosotros nos preparamos muy diferente a un nadador típico. Nosotros trabajamos como un futbolista, como un jugador de baloncesto. Entrenamos hasta el jueves más o menos, competimos casi todos los fines de semana y al final tenemos que estar cuidándonos constantemente, si no es imposible. Muy específico, ahora mismo. Eduardo Blasco y Roberto Veiga, pues muchas gracias, muchos ánimos y espero teneros aquí muy pronto para seguir hablando más de natación. Entonces me dices que ahora os preparáis para Francia, ¿no? Ahora estamos, sí, pensando en Francia ya. Ya. De pronto en Francia. ¿Vivís aquí en Santander? En Santander. Ya. ¿Pero tú eres cántabro? Yo soy Donostiarra. Bueno.
Cuéntalo. Pero vamos, yo soy de Donostiarra, lo que pasa que bueno, yo ya con 12 años creo que fue, ya me empezaron a fichar, he vivido en muchas ciudades, pero bueno, yo desde que llegué a Cantabria me sentí muy arropado, muy querido, me sentí muy a gusto, me están ayudando muchísimo en la universidad, el Igualatorio de Cantabria que me patrocina también me está ayudando un montón, vosotros que me deis minutos también me ayudáis muchísimo y yo me quiero quedar aquí, vamos. ¿Dónde se va a estar mejor que en Cantabria? Por Dios. Pues muchas gracias, mucha suerte y nos vemos otro día. Cuando vengáis de estas competiciones, pues os acercáis por aquí y nos contáis la experiencia que habéis tenido. Suerte. Nos vamos a la publicidad, siempre con unas bayucas, las mejores patatas, las patatas de Valderrible, con el mejor aceite. Así que sale un producto extraordinario. Vamos a la publicidad, venimos ahora.